portafolio de soluciones que tenemos es precisamente para lo que es la automatización de todo lo que es la cadena de abastecimiento, incluyendo obviamente todo lo que es el proceso de manufactura, incluyendo todos los puntos para lo que es la recepción de mercancía, el inventario en tiempo, las órdenes de resurtido en la parte de lo que es puntualmente los procesos de manufactura para que siempre tengas el producto on time y puedas hacer, llevar a cabo tu proceso productivo, y todas las soluciones de punta a punta. En realidad es el portafolio de soluciones las que contamos y las ponemos a disposición tanto de clientes como distribuidores como partners, que son nuestro ecosistema que nos permite llegar al mercado. ¿Cómo ha sido para la marca afrontar un reto como es COVID, la pandemia, en cuanto a entrenamientos con los canales? ¿Qué mensajes les están emitiendo para poder cerrar un proyecto en estos momentos que pareciera tan complicado hacerlo? Creo que el mensaje hacia todo el canal es, bueno, somos un socio tecnológico, que no están solos, que estamos apoyándolos en este proceso. Hay muchas compañías de las que son esenciales, que están ahorita requiriendo tecnología para hacer sus procesos más eficientes. Siempre damos mucha asesoría, tenemos un equipo de profesionales, de arquitectos de soluciones que ayudamos al canal a precisamente aproximar todo este tipo de soluciones y apoyar a los clientes, ¿no? Siempre estamos muy de la mano con ellos para poderlos apoyar en etapas tan críticas como esta, con la nueva normalidad y que tenemos que hacer la reactivación. También estamos sacando soluciones para un regreso seguro al trabajo. Estamos usando plataformas de hardware y software que nos permiten garantizar el distanciamiento social, pues adaptándonos a las nuevas necesidades del mercado, y todas estas soluciones las hacemos llegar también a nuestros socios de negocio. Este tema del mundo virtual nos está dando la posibilidad de estar cerca de nuestros canales. Hemos generado muchos entrenamientos en línea donde estamos haciendo comunicación directamente con nuestros clientes, distribuidores, partners, donde podemos tener soluciones para, así como estamos hablando de manufactura, control de almacenes, control todo lo que es retail y diferentes soluciones que vendemos, y permanentemente estamos capacitando nuestros canales. Nosotros vamos al mercado a través de dos tiers, a través de distribución partner cliente. ¿Cuál es el perfil que debe de cubrir un canal para poder ofertar sus soluciones? El canal que tenga conocimiento en lo que es captura automática de datos, que esté en el mundo de IT. Finalmente te damos toda la asesoría para que puedas comercializar también nuestros productos, y todo el entrenamiento, asesoría, acompañamiento para poder pues poder diversificar y poder cada vez vender un portafolio mucho más completo a los clientes y satisfacer necesidades. Y hablando de necesidades, lo que trabajamos es precisamente con los clientes directamente. No es tanto vender un producto, sino cuál es el desafío que están teniendo, ¿no? Entonces, hoy muchas de las compañías están diciendo, tengo un desafío porque tengo que hacer un retorno, regreso a un retorno seguro para poder regresar a trabajar. ¿Qué ofrece? ¿Cómo me puedes ayudar tú? Y entonces estamos armando todo este set de soluciones, tanto de hardware como software, precisamente como para poderlos apoyar. ¿Cuál es el aporte más relevante que la tecnología de Honeywell aporta al sector manufactura? Capturar el dato en el momento que se está generando, y por ejemplo hay empresas que el tema de trazabilidad en manufactura es esencial. La industria de lo que es puntualmente farmacéutica y que ahorita está muy en boga, pues tienes que tener una trazabilidad. La industria del alimento también necesita una trazabilidad. Entonces, todos estos elementos de tecnología son los que te permiten poder tanto automatizar y esa automatización traerte beneficios, y esos beneficios tienen un retorno de inversión. Hace un momento mencionabas que tuvieron llevaron a cabo un evento. ¿Me podrías mencionar el nombre, cómo se llamó y un poquito de la experiencia que tuvieron con este evento? Fíjate que fue un evento muy interesante, le llamamos el Digital Summit. Este evento lo hacemos tradicionalmente presencial. Lo hacíamos en tres localidades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cuando lo podíamos hacer presencial, era estar dando entrenamientos de manera física. Dado la pandemia, lo que hicimos fue, bueno, cambiar el formato, hacerlo de forma digital, viviendo con todos estos desafíos que hoy tenemos. Fue muy interesante, tuvimos un nivel de audiencia muy importante. Tuvimos que hacer herramientas para poder estar interactuando con la gente. Cerramos el día viernes con Leo Zuckerman, que nos dio una charla desde su perspectiva de cómo está viendo el tema de tanto la economía, el país y hacia dónde estamos dirigiendo. Y estos son seminarios que le estamos dando a nuestros canales.
Bueno, en general nuestro canal tiene tres niveles, lo que es Platino, Gold y Silver. Reajustamos un poco el programa canal, ajustándonos ahora al nuevo entorno, porque pues nos tenemos que adaptar a lo que está sucediendo. Eso fue un poco parte de los cambios. En general, no, nada estructural, simplemente fue la forma, pero nuestro programa de canal ya tiene bastantes años trabajando, teniendo un buen éxito. Generamos una presencia a nivel regional, formamos cuatro células a nivel nacional que estamos teniendo cobertura. Esta gente que está directamente en la localidad es el que le brinda soporte tanto al usuario final como al canal, y un agente de un solution architect. Entonces tenemos a través de estas cuatro células repartidas en la República es que podemos brindar un mejor nivel de servicio de manera local, tanto a nuestro canal como a nuestro usuario final, y siempre estar muy de la mano y el acompañamiento. Sí hemos tenido esas situaciones en las que un canal que tiene un cliente importante no desea pasar por todo un proceso de certificaciones y al final dice, yo quisiera simplemente hacer una alianza con un canal. Las tenemos. Hay canales donde son muy especializados. Hay diferentes partners y estos canales son especializados en diferentes sectores. Pero sí, o sea, es tanto podemos entrenar, certificar y desarrollar un canal como a poderse apoyar en la estructura actual e incluso hacer una alianza entre socios, entre partners, pues para poder ofrecer una solución. Muchas veces hay partners muy especializados en, por ejemplo, en wireless, ¿no? En toda la infraestructura inalámbrica, que quisieran utilizar tecnología inalámbrica como terminales, pero no se quieren certificar, se apoyan del partner y viceversa. El partner de nosotros muchas veces el tema de certificarse a nivel de redes es un poco complejo, entonces es donde se hace este match, ¿no? Claro, mira, en el tema de eventos, pues lo vamos a ir haciendo en función a cómo se va cambiando el semáforo en cada una de las localidades. Seguiremos haciendo entrenamientos virtuales hasta que esto llegue a su normalidad. Estamos haciendo incluso temas interesantes como webinars con nuestros clientes. Estamos haciendo, anteriormente lo hacemos presencial, un evento de 2 horas, hoy lo estamos haciendo virtual. Igual lo estamos poniendo a disposición del canal, el poderlo hacer igual a sus clientes. Estar mucho más cerca de como empresa de ellos y todo el acompañamiento. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos de Itio Sitio, pues ya lo saben, si quieren mayor información acerca de cómo crecer en el sector de manufactura, acérquense a Honeywell, tiene un portafolio bastante completo.